Frente a la carrera de saldos fiscales, esta carrera enloquecida en la que se han introducido muchos de mis colegas autonómicos, en Asturias hemos definido un modelo tributario que llamamos la vía fiscal austuriana, que es muy selectiva y que está volcada en beneficiar a la gran mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, al presidente que les habla no le beneficia en absoluto. Y tiene que ser así. Es decir, con nuestro sistema de deducciones fiscales concretas dirigidas específicamente a las clases medias y trabajadoras, lo que hay que decir es que la gran mayoría de asturianos pagará menos IRPF en la declaración que, haya, que haga en el mes de abril y mayo que el año pasado. Lo van a hacer ellos, pero el demás tenemos que seguir contribuyendo para sostener el sistema. En segundo lugar, que es necesario otro modelo de financiación autonómica. No vino María Jesús, pero en esto sé que decirle. Es el deseo de meterla en el mayor de los avisperos. ¿no? Tendrán que preparar espaldas de Fakir para soportar la negociación, sin duda dura, pero no nos engañemos, es urgente. Es inaplazable para sostener el coste de los servicios, especialmente el sanitario, y sobre todo un coste que se dispara en las comunidades como la de Asturias envejecida. Por ejemplo, la partida dedicada a sanidad absorbe ya el 36% de los recursos asturianos. Y no nos duele el esfuerzo, estamos orgullosos de hacerlo. En las Asturias del 2033 tampoco cederemos a la privatización, pero seamos conscientes de la necesidad de reforzar la financiación.